La verdad es que para mí es un gusto y un privilegio estar esta noche acá en el lanzamiento de estas dos muestras, de estas dos grandes artistas nacionales, y además hacerlo este día tan especial, 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Evidentemente la presentación de las muestras no es casual. Yo creo que mucha agua ha pasado desde aquellos incidentes que generaron una larga reflexión en el mundo y que terminaron declarando este día, el 8 de marzo, como un día de celebración, un día de reflexión. Entonces, vamos a ver actividades, el Ministerio de Educación y Cultura, además, ha trabajado sobre el lema de más igualdad, compromiso de Estado. Este es un museo nacional, dependemos de la Dirección de Cultura y del Ministerio de Educación y Cultura, y nos parece que entre otros cambios que debería haber es cultural. Durante algunos meses de verano que nos alojó en su casa, que revisamos todas sus obras y que tuvo una paciencia infinita de hablar de cada una de ellas hasta decir, no me gusta, por ejemplo, o ir aclarando sus periodos creativos, una carrera larga y activa y una carrera versátil cambiante. Que me gusta, me gusta que mide y no sé, me sale solo eso, de ponerle los ojos mirando. Todavía hoy cuando sigo haciendo cosas en Facebook, porque hago en el Photoshop, me gusta ponerle ojos que miden. Ya. Afortunadamente no repetimos episodios como aquel, pero sin embargo todavía quedan pendientes muchas deudas, todavía sigue primando la violencia, todavía violencia de género, todavía hay desconocimiento, todavía hay costados oscuros sobre los que hay que seguir trabajando, pero sin lugar a dudas mucho se ha avanzado. Y en ese avance, en esa sensibilización sobre este tema, sin lugar a dudas, la mirada del artista, la contribución del artista y sobre todo la mirada femenina ha sido fundamental. La mirada que nos interpela, la mirada que nos señala todavía lo que queda por construir. Ojalá alguno de esos signos puedan verse en la exposición, que disfruten. Y además esta feliz coincidencia de Claudia Anselmi, que conoció a Gladys en el Club de Grabado, con Gladys Afamado. Realmente es una preciosa dupla de exposiciones. Muchas gracias. Por lo tanto, creemos que en esta oportunidad, además del disfrute de la obra, también estamos invitados a seguir reflexionando sobre el rol de la mujer, sobre el rol del artista y sobre el rol que la mujer definitivamente tiene que cumplir en esta sociedad, que debe apuntar a la equidad, a la igualdad, al encuentro. Apostamos a un mundo mejor, lo hacemos de la mano de nuestros artistas, nos sentimos verdaderamente honrados por ello. Entonces, los voy a dejar con ellos dentro de unos días, espero que un par de semanas va a estar disponible en catálogo. En papel, como siempre en el museo, y en PDF para descargarse gratuitamente de nuestra web. Una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos.